Hola, mi nombre es Yadel Rodríguez, estudiante de la carrera de gastronomía de la Universidad Autónoma de Durango. Hoy cocinaremos un pino navideño de hojaldre. Empezamos picando el ajo muy fino y lo colocamos con una cucharada de mantequilla. Lo sofreímos un par de segundos y cuando empieza a dorarse, agregamos las espinacas limpias y escurridas. Mezclamos y dejamos cocinar unos minutos con la tapa puesta, removiendo de vez en cuando. Verás que las hojas van a ir reduciendo mucho su tamaño. Cuando estén listas, salpimentamos al gusto y añadimos el queso crema. Y la crema ácida. Mezclamos y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Vamos a preparar las láminas de hojaldre. Para ello, cortaremos dos triángulos. Colocamos uno de los triángulos de hojaldre en la bandeja del horno y lo cubrimos con las espinacas. Es importante que las espinacas estén frías, ya que si las ponemos calientes, reblandecerán el hojaldre y no podremos enrollarlo. Espolvorearemos con queso al gusto y cubrimos con la otra lámina de hojaldre. Para darle forma a las ramas, cortamos todo el árbol en tiras horizontales de unos 2 centímetros aproximadamente. A continuación, las enrollamos sobre sí mismas para darles este efecto. Ahora pincelaremos el árbol con un huevo batido. Introducimos en el horno precalentado a 180 grados Celsius y lo dejamos cocinar unos 20 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente. Una vez más, pinceleamos con una mezcla de mantequilla, ajo, albahaca y orégano. Añadimos queso al gusto, podemos servirlo tanto frío como caliente. Así queda nuestro pino de hojaldre, es una buena opción para una entrada navideña. Este es el recetario Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.